Así que comienza Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Ustedes que ahora están en casa, juiciositos, haciendo este autoaislamiento que estamos haciendo todos, porque nos estamos adaptando a estas nuevas medidas, porque nos tenemos que cuidar. Si yo me cuido, te estoy cuidando también a ti. Pero aquí estamos nosotros, Telemedellín presente, todo este equipo de producción, los presentadores, estamos acá trabajando para poder entretenerlos, para poder informarlos de todo lo que está sucediendo en la ciudad, lo que está sucediendo en el mundo, pero también vamos a tener esa línea de entretenimiento para que ustedes se conecten, para que se sienten, para que disfruten, para que compartan con nosotros estas horas que tenemos acá en Telemedellín de mucha producción lista y dispuesta para ustedes. Mi Parque, Tu Casa, como siempre, ustedes seguirán conectados a las 9:30 de la mañana con excelentes invitados, con excelentes notas para que ustedes tengan más conocimiento y, por supuesto, se puedan entretener. Recuerden que si de pronto usted se pierde el programa de hoy, lo puede volver a chequear, lo puede volver a ver en www.telemedellin.tv. Allí hay un micrositio, Mi Parque, Tu Casa, usted le da clic y todas las veces que lo quiera ver, ahí lo puede hacer. O si quiere, me puede escribir al correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv y desde hoy les voy a ofrecer una línea de WhatsApp para que nos envíen sus videos. Ojo, les voy a hacer el ejemplo con el mío. Desde su casa, ¿qué está haciendo hasta ahora? ¿Qué está haciendo durante el día? ¿Se graba? ¿Cuál es su forma de entretenerse? ¿Cuál es su forma de estar con sus hijos, con su familia, con su esposo, con esas personas que está ahí? O solo simplemente se puede grabar. Ojo, el teléfono, el celular debe estar en esta forma horizontal. Lo van a mandar a WhatsApp, se graban, muestran la actividad que van a hacer y nos las envían a nosotros, y aquí las vamos a publicar para que ustedes vengan y entre todos hagamos una comunidad. Les voy a dar el número de teléfono de WhatsApp. Ojo, no son llamadas, es video, 20 segunditos lo pueden mandar. Es 350-724-3044. Lo repito, 350-724-3044, video en horizontal, y nos cuentan qué están haciendo en este momento en Mi Parque, Tu Casa, mientras que nos están viendo, qué están haciendo en este momento durante el día, no importa. Así que, como siempre, les digo, esto es un tema de familia, un tema de que nos conectemos. Rapidito, para crecer hay que soltar, tenemos que soltar emociones negativas del pasado y pensamientos negativos hacia el futuro. Y hoy tengo un invitado que me está acompañando y me va a acompañar durante estos próximos minutos en Mi Parque, Tu Casa, y es Tony Camo. Tony, bienvenido nuevamente. Aquí, en este parque tan maravilloso que tanto me gusta. Tony, la verdad que es increíble, ¿eh? Cierto que sí. Y además que nos faltó tiempo en el programa que tuvimos. Cierto. Y por eso nuevamente estás acá, porque las personas se pueden comunicar. A esta hora ya está habilitada la línea 268-6033, porque sé que ese día quedaron muchas llamadas pendientes, muchas preguntas pendientes, y además ustedes la pueden hacer, y él aquí en vivo y en directo vamos a hacer técnica. ¿Cierto? ¿Técnica de qué? Una técnica para las personas que están en casa para quitar, escucha esto es fantástico, para quitar la ansiedad o cualquier tipo de dolor que tenga. Lo vas a hacer tú en tu casa, sentado. Vamos a utilizar este parque, esta cámara, este programa tan maravilloso con Manuela, y usted en su casa puede quitarse el estrés y la ansiedad junto con cualquier tipo de dolor que tenga. Va a ser algo maravilloso, te iremos informando cómo vamos a hacer. Esta experiencia durará unos minutos, 4 minutitos aproximadamente, y una vez que la hagamos, tú podrás contarnos, llamarnos y decirnos qué tal el resultado. Vamos a enterarnos, así que vamos a hacerlo de una manera muy interactiva. Vamos a saber, y además lo estamos haciendo muy bien, adaptarnos ¿a qué? A la situación, a la vida, para que esto tenga un buen resultado. Así es, eso lo vamos a hacer más adelante, así que usted lo que está haciendo en este momento y quiere hacer ahorita la técnica que Tony Camo nos va a realizar a todos acá en vivo y en directo, entonces lo dejo para que haga lo que tenga que hacer y se dispongan unos minutos para hacerlo. Hipnosis, ¿qué significa esto y cómo es tiene la capacidad de hacer tanto en nosotros y en el cerebro y en la mente del humano? Mira, la hipnosis es una forma de entrada en nuestra cabeza. Esta forma de entrada, que llevo tantos años haciéndolo, me hizo pensar de que hay mucha gente de que no se quiere someter a hipnosis. Y dije, espérate, hay gente que no quiere, porque me decían, lo que sea, pero no me hipnotice. Entonces, tuve que buscar una entrada distinta, nueva, una forma para entrar en la cabeza de la gente sin hipnosis. Eso es lo que encontré. Encontré una nueva técnica donde sin hipnosis puedo meterme en la cabeza de la persona y puedo provocarle. Ejemplo, que el cigarrillo te dé asco, te dé fatiga, te dé náuseas. Ejemplo, para el licor, para la gente
bebé, igual puedo entrar en tu cabeza y modificar una serie de patrones que tú, de una situación normal, no podrías. Y eso es lo que hago. Poder cambiar en tu cabeza todas esas cosas de una manera fácil y sencilla. Hay técnicas hoy en día fantásticas. Bien, 268-6033 para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y aprovechen a Tony Camo, que lo tenemos hoy de invitado. Quizás quieran proponernos temas que quieran ver acá en mi parque, tu casa. Tony, cuando ya se realiza esto, ¿uno podría decir que eso dura en el tiempo o por mucho tiempo o eso? ¿Qué tiene que seguir haciendo la persona para seguir trabajando en esto? Porque claro, lo que quiere es quitar esta adicción a X cosa que tenga. Mira, ten en cuenta que lo que se hace es lo siguiente. Tú, por ejemplo, cuando vas a un doctor, oye, mira, que tengo un problema, me pasa esto, te da un medicamento para un trastorno, una complicación que tiene, y te va a ayudar y te lo va a resolver si haces el tratamiento adecuadamente y todo correcto. Pero, ¿es posible que vuelvas a tener otro problema, otro episodio de eso? Sí, claro que sí, que es posible. Tú tienes que cuidarte. ¿Con qué? Con tu alimentación, con tus ejercicios, con tu forma de vivir. Esto es lo mismo. Yo me voy a meter en tu cabeza, yo voy a hacer que dejes de fumar, vas a dejar de fumar y todo. Pero ahora depende de ti. ¿De qué? Yo te voy a enseñar técnicas para que controles la ansiedad, para que controles tus emociones. Pero si tú no haces técnica para el control de tus emociones y para el control de tu vida, tu locura, tú el ponerte a hacer cosas va a desvariar y va a hacer de que realmente esa situación que antes conseguiste se altere. Esto es como tú, a ti te van, con nuestro amigo ayer que estuvo haciendo los ejercicios, tú vas mucho tiempo con él y te pone como estás, lindísima, fantástica. Pero ¿es posible que vuelvas a recuperar mucho peso? Claro, si no vuelves a, si todo eso que te enseñó no lo haces y haces una mala calidad de vida, volverás a tener dificultad. ¿Cuándo volverás hasta otra vez? Cuando vuelvas a hacer las cosas correctamente. ¿De qué depende? De una serie de patrones y de hábitos que que insertes en tu forma de vida. Esto es lo que yo enseño, enseñar patrones nuevos del individuo para que esto se convierta, que sea para siempre. Muy bien, Tony, tenemos llamadas ahora de Victoria Arias desde el barrio El Salvador. Victoria, muy buenos días, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, muy buenos días. Estoy, mejor dicho, temblando. ¿Pero por qué estás temblando? ¿Qué pasó? Porque nunca soñé con este momento. O sea, era algo que quería toda mi vida. Estaba enamorada de este hombre 20 años, más o menos. O sea, bueno, de verdad, él es mi amor platónico. Y tengo una hermana que cuando él aparecía en televisión me llamaba, tu novio está en televisión. Este hombre lo amo. Bueno, 20 años. Victoria, pero bueno, pues vamos a lo que llamamos. Es todo tuyo, ahí lo tienes adelante por los Hola, próximos Victoria, minutos. Hola, Victoria, ¿qué tal está? ¿Cómo te va todo? Ay, exageradamente bien, gracias a Dios. Qué bueno. Tony, qué rico tenerte, así sea por audio, o sea, de verdad que es algo grandísimo, grandísimo. Bueno, pues dime, aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? Cuéntame. Cariño, lo que pasa es que tengo una pregunta que me he hecho hace más o menos 30 años. Yo tengo 50 años y tuve un matrimonio de 31 años, tengo dos hijos grandes, pero tengo un problema en mi vida que no he podido ni con psicóloga ni con psiquiatra, y es que cuando tomo, lloro mucho. Cuando estaba casada me pasaba igual con mi esposo, cuando departíamos en reuniones, llegábamos a casa y yo terminaba llorando. Luego me separé y obviamente cuando tomo termino llorando. Pues en estos momentos, hace 3 años estoy separada y la gente piensa, mis familiares piensan que es como por la separación. Pero si yo lo hacía también cuando estaba casada, ¿qué es lo que hay dentro de mí que cuando tomo sale ese sentimiento? Y a mí me preguntan, ¿por qué llora? Yo no tengo cómo decir, yo no sé si es por el papá de mis hijos, por una relación, porque cuando estaba con él estaba dentro de la relación, no sabía, o sea, ¿qué es lo que hay dentro de mí que cuando tomo me aflora de una manera que yo lloro y no tengo de dónde sale mi llanto? ¿Por qué? Yo te lo voy a contar, y tú dirás, y lo que vas a decir es algo seguro, no me voy a equivocar ni en esto de lo que te digo, porque es muy claro y muy transparente. Dice, tú has estado inmersa toda tu vida, incluso haciendo una vida como la estás haciendo, en una depresión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer momento en el que siempre tomabas vino, el vino, cuando se toma, a mucha gente le da como una paz, una serenidad. ¡Ah!
y al provocarte esa serenidad, tú volvías a qué, a tu estado emocional, volvías a qué, a sentirse, porque es el momento de mayor relajación que sentía con ese vino, a sentirte mal y a llorar y a darte cuenta de que no era feliz y que eso estaba mal, no era feliz. Claro, ten en cuenta que el alcohol es un depresor, te da el subidón, aquí estoy yo, que lo utilizan los niños y los jóvenes para acercarse a la chica, a los otros, para estar muy bien, pero cuando te falta, ¡wow!, te da el bajón. Y mientras más se continúa bebiendo, sin lugar a duda, más latente, más profunda se hace esa depresión. Eso, Victoria, es lo que te ha ido pasando y te está pasando. Esa depresión del cual no has estado feliz. Y no significa que no has estado feliz, ejemplo, o puede ser, con tu pareja, sino que no estás feliz contigo misma, no te sientes bien. No te sientes bien realizada, por eso tu autoestima también está tocada y necesita el qué, reafirmar, cambiar el qué, sin lugar a dudas, esa autoestima y esa depre de saber vivir. Para poder recuperar eso se llama una reestructuración cognitiva de tu forma de pensar, así que ya sabes lo que tiene y por qué te pasa. Bien, Victoria, de todas formas, ahorita en pocos minutos vamos a hacer una técnica que seguro también le puede ayudar a ella. Muchísimo, como con esto, muchísimo, Manuela. Muchísimo, le puede ayudar en su proceso, así que, Tony, ya regreso para que también siga hablando de esos hábitos, porque esto no todo es, esto no es magia, eso también es poner de parte de nosotros para que trabajar, funcione. Hay que trabajar en nosotros, Tony. Entonces vamos con más contenidos acá en Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y como saben, hoy tengo de invitado a Tony Camo, y al inicio del programa quedamos en hacer una técnica que nos va a servir ¿para qué, Tony? Para quitarte esa ansiedad, para bajarla de una manera increíble y para quitarte el dolor que tenga de pierna, de rodilla, de muela, de cabeza, de una manera increíble. Estamos en un momento de mucha ansiedad por lo que estamos viviendo, yo creo que... Cabe perfecto para hacerlo en este momento, así que es todo tuyo, mis cámaras, el micrófono, para que lo podamos hacer, así que ustedes en casa, simplemente denos 4 o 5 minuticos para que hagamos esto, y yo siento que con toda también esa energía nos puede ayudar también a esta técnica que vamos a hacer. Adelante, Tony. Vamos a comenzar. Mira, estas son las indicaciones. Ejemplo, vamos a pensar que tienes un dolor. Un dolor de hombro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La mano que tú quieras, te la pones en donde te duele, en el hombro. Si es en la muela, en la muela. Pero alguien dice, no, yo no tengo ningún dolor. A mí lo que me hace falta quitarme es mi ansiedad. Tengo mucha ansiedad. ¿Vale? La mano en la frente. Alguien puede pensar y decir, resulta que yo tengo las dos cosas. Yo tengo un dolor en el hombro y yo tengo ansiedad. Pues aquí y aquí. Así que... Vamos a comenzar. Sí. ¿Tú qué tienes? ¿Ansiedad simplemente? Sí, voy a hacerlo ansiedad, tengo un poco de estrés. Entonces, la mano te la pones ahora mismo en la frente. Perdona, así. No importa cualquiera no de las dos manos. No importa la mano que tú quieras. Mano enfrente. Bien, esta experiencia viene a durar unos 3 minutos y medio, 4 minutos. ¿Cuándo tiene éxito? Cuando tiene los ojos cerrados. ¿Qué pasa si durante este proceso tú abres los ojos? Que no te sale. Así de sencillo. Ahora, así que pruébalo y luego me va a llamar aquí al programa. Luego te daré el teléfono para que me cuente qué tal. Venga, ojos cerrados y la mano en la parte afectada. Si tienes ansiedad, la mano en la frente. Adelante. Y ahora, ojos cerrados. Los ojos cerrados. Ahora con los ojos cerrados... Escucha atentamente. Con los ojos cerrados, escucha. Yo te voy a contar hasta el número 5. Y cuando yo te cuente 5, cuando yo pronuncie el número 5, el dolor, la ansiedad, habrá desaparecido. Será una experiencia maravillosa. No me abras los ojos. Dedícate a ti durante 3 minutos y algo. Cuando yo te cuente 5, el dolor, la ansiedad va a desaparecer. Tu respiración, lenta, tomando aire por la nariz y lo expulsa despacio por la boca. Una respiración pausada. Con calma. 1. Cuando yo cuente 5, el dolor, la ansiedad va a desaparecer. Será una experiencia maravillosa. 2. La respiración lenta. Respiración lenta. El dolor va a desaparecer. Te vas a sentir con calma, sin ansiedad. Sin estrés. 3.
no abra los ojos. No abran los ojos hasta que yo no te indique cuándo hay que hacerlo. El dolor va a desaparecer, estarás cargado de energía, con una fuerza, con una energía increíble, enorme. Vas a sentirte como si hubieses dormido un día completo. Será una experiencia increíble. Cuatro, no abra los ojos, no abra los ojos. Ya estamos casi en la mitad de la experiencia. Te voy a pedir que, con los ojos cerrados, voy a pedir que te quites la mano de donde la tienes y que la sacudas, como si tuviese algo pegado. Sacúdelo. Bien. Y te vuelve a poner la mano donde la tenías. Pero no abra los ojos. Ya estamos a punto de terminar. No abra los ojos. Ahora, cuando yo te cuente cinco, cuando yo diga cinco, abrirás los ojos. Uno. El dolor va a desaparecer. Estarás cargado de energía. Respiración lenta y pausada. Dos. El dolor va a desaparecer, como si hubieses dormido muchas horas. Tres, será una experiencia fantástica. Te vas a sentir con pilas, cargado de fuerza, de energía. Cuatro, sin ansiedad, sin estrés. Estarás perfectamente bien, con alegría, como si hubieses dormido mucho. Cuatro, prepárate para abrir los ojos. El dolor habrá desaparecido, la ansiedad, el estrés. Estarás con una fuerza, con una energía increíble, como si hubieses dormido mucha hora. Ahora llegó el momento. Cinco, cinco, cinco. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Bien, pues ahora te van a dar un número de teléfono de aquí del canal para que tú llames y nos pasen unas llamadas y nos cuente qué tal te ha ido. Queremos saber lo bien que te encuentras, por favor. Bien, 268-6033 para que nos llamen y nos cuenten su experiencia de cómo lo vivieron en casa. ¿Cómo lo viviste tú? Muy bien. ¿Sí? Me conecté. Qué bueno, ¿verdad? La verdad que yo logro, pues trato de meditar todos los días, entonces trato de concentrarme. Además, porque uno se concentra en la dirección que tú estás dando. Qué bueno. Y en eso, y me aislé de todo lo que podía estar pensando en eso. Además, dejé de escuchar hasta los pajaritos. Sí. Sí, sí, me acabo de dar cuenta de eso, que ya los estoy escuchando y soy consciente de eso. Qué bueno. 268-6033, Doralba, desde Robledo. Buenos días, ¿cómo estás? Adelante. ¿Doralba? ¿Tú la escuchas? Doralba, ¿nos escuchas? Señora. Ahora. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bueno, adelante con tu intervención. Gracias. Buenos días, Manuela, ¿cómo estás? Sí, adelante, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? No, quiero decirle que hice el ejercicio. Sí. Ajá. Bueno, voy a ver ahorita que me pare, porque el dolor fuerte es en la cadera. Ajá. Y cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Doralba. Sí, señora. Nos vas a escuchar, por favor, por el teléfono y no por el televisor. ¿Listo? Para que puedas hablar bien con Tony. Entonces, él te está preguntando cómo te sientes después de hacer esta técnica. Bueno, yo ahorita, eso sí se lo tendría que decir, apenas me paré a caminar. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque el dolor fuerte es la cadera. Es la cadera. Y bueno, y cuéntame, ¿estás caminando? ¿Te estás moviendo mientras que hablas por teléfono? No, estaba sentada, pero esperé, yo con mucho gusto me paro. Por supuesto, ni te preocupes, vamos a estar en cuarentena en breve, así que tranquila, dale. No, yo estoy tranquila, lo que pasa es que lo mío es complejo. Listo. Claro. ¿Pero ya estás caminando en este momento? No, lo que pasa es que depende del caminador. Ah, listo. Entonces hagamos una cosa, Doralba. Sí. Si quieres, haces, coges tu caminador, alguien que te pueda ayudar, que te apoye, y nos puedes volver a llamar. Ya me apoyé. Ya, listo. Ya me paré. Ah, bueno, estoy bien. Listo. A ver, sí. El dolor se fue un poco leve. Qué bueno. Bastante. Qué bueno. ¿Qué lo voy a decir? No lo puedo negar. El dolor se ha ido un poco. Bien. Y entonces puedo caminar un poquito mejor. Bien. Ya en el transcurso del día, ya voy a saber qué tan efecto me hizo, puesto que yo permanezco sentada
mucho porque tiempo. Soy modista. Claro. No te olvides, por favor, que el dolor es un aviso en nuestro organismo de que algo no está bien. Visita a tu médico para que él te diga la causa. Y esta técnica te va a ayudar, ¿para qué? Para que estés mucho mejor y mucho más calmosa. Que eso es lo que intentamos, de así ayudar es a toda la gente y hacerla sentir muy así bien. Así es. 268-6033. Y recuerden que tienen el WhatsApp para que nos llamen, nos manden video, perdón, por ese teléfono 350-724-3044 para que manden sus videos a ese WhatsApp 20 minutos con su celular. De esta forma se graban y nos muestran qué están haciendo en casa mientras en este momento estamos todos cuidándonos y siendo responsables con nuestra salud. Tony, ahí veíamos y estamos hablando también de qué hacer después de hacer ese tipo de técnica. Sí. Y hablábamos de esos buenos hábitos porque es que la responsabilidad y el compromiso está también de parte de nosotros. Sin lugar a duda, tenemos que cuidarnos mucho. Eso es lo que yo enseño en todos mis cursos. Lo que yo enseño es hacer una reestructuración nueva en cada individuo. Los cursos que vengo a hacer, por ejemplo, para dejar de fumar, para adelgazar, para el estrés, la ansiedad y los miedo, lo que yo hago es, además de enseñarte que tú entras y ya sales sin fumar, es enseñarte una serie de características importantes para tener un buen cambio. Y eso es lo que hago. Cualquier cosita de información, como ya tú me dijiste, pues pueden hacerlo en el Facebook Tony Camo. Ahí está cualquier tipo de información. Tú entras en el Facebook Tony Camo y ahí aparecen los teléfonos, las cosas donde te puedes comunicar y vamos a hacerlo. Claro, mucha gente puede pensar y decir, en estos momentos, en lo que estamos viviendo, pues como casi que casi ya no puedo salir de mi casa. No te preocupes, tú llama, porque muy probablemente aquellas personas que pueden asistir, porque son grupos muy limitados significa que aquí somos más de la gente de que va a haber en el curso. También pueden hacerlo también con nosotros vía streaming, vía Skype. Es decir, vas a estar en tu casa y te voy a poder enseñar de todo. Así que no te preocupes. Tú, bien, en el Facebook Tony Camo, lo voy a acercar aquí un poquito, sí, para que el número lo tenga aquí. Mira, tenemos dos números, primero y segundo. Te doy este. Ahí está el 304-144-2207. Ahí. Si no, en el Facebook Tony Camo, ahí tiene toda la información para el día 20 y 21. Y no te preocupes, que no puedes asistir a cualquier cosa. En tu casa, el Sky, la pantallita, me estás viendo y yo dando el curso con esas personas que están ahí, grupos muy reducidos, y te voy a enseñar cómo puedes conseguirlo todo. En el Facebook Tony Camo está toda la información. Bien, se nos quedan muchas llamadas que no pudimos pasar en este momento, Tony, entonces ya es posible que volvamos a tenerte aquí en el programa para que podamos, porque esto es una ayuda también para todos, por supuesto, para que sigamos hablando un poco de esa hipnosis y hablando de todo lo que se puede quitar el dolor y esos buenos hábitos de vida saludable que tenemos que tener siempre, ¿no es ahora? Es siempre. Recuerden, mi parque, tu casa, Tony, gracias por estar acá nuevamente. Espero, gracias, tenerte pronto porque es un placer para mí. Seguro eres un, sí, buen conversador. Gracias. Así que nos ayudas mucho. Mañana nos vemos, 9:30 de la mañana. Recuerden los teléfonos, lo pueden anotar, 268-6033, para que nos llamen. Y recuerden, se pueden grabar durante el día y me mandan el video, 350-724-3044. Nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana aquí en mi parque, tu casa. Feliz día para todos. Y recuerden, el autocuidado es lo más importante en este momento aquí, en esta situación que estamos viviendo. Chao, que estén muy bien.